de todas formas anda que el rector delano este es otro que se tendría que ir a casa porque está haciendo un ridículo absolutamente espantoso bermejo vamos a echar más leña al fuego que a nuestros espectadores tú sabes que le gusta miren me dice begoña que le traslade bueno un alto cargo de moncloa presionó a los patrocinadores para financiar la, la cátedra. Verán, les cuento, Begoña Gómez se apoyó en Cristina Álvarez, un alto cargo de Moncloa, para tramitar la financiación de su cátedra sobre transformación social competitiva en la Complutense. Los nuevos correos incorporados al sumario del caso. Y a los que ha tenido acceso a Vox Populi, que es el medio en el que estoy basando esta información, demuestran que la mujer de Pedro Sánchez recurrió a Álvarez, a la que algunos testigos de la causa se refirieron como asistente personal para mantener la financiación que obtuvo tanto de Reales Seguros como de la propia Fundación La Caixa, que como les decía anteriormente no solamente pone pasta, pide pasta, sino que además presiona a la Universidad Complutense para que le, le renueven. Les voy a leer, eh, dice un, un correo, dice eh, que Carlos Peinado admitió a trámite la denuncia de manos limpias y abrió causa contra Begoña Gómez por los delitos, como saben, de tráfico de influencias y corrupción en los, en los negocios. Miren, buenas tardes Pilar. Tras la reunión de ayer, te hago llegar las fechas que hablamos para presentar, no, presentaros la plataforma de la Cátedra de Medición 12 o 14 de febrero. Eh, faltaría que nos dijeras hora, comenzó el correo. La alta cargo de Moncloa, que está adscrita a presidencia del gobierno, continuó explicándole los detalles de la reunión anual de la comisión mixta de la cátedra, indicándole que la misma se celebraría el 23 de febrero. En la última parte de la misiva, trasladó la intención de la mujer del presidente del gobierno de mantener la financiación para este proyecto. Bermejo. Las universidades estas eh, utilizan el tema de los patrocinios privados porque para sufragar este tipo de iniciativas que están, digamos, eh, o que funcionan de forma paralela a lo que es la, la formación oficial, ¿no? la reglada norma de toda la vida. Entonces, esas empresas o esos entes son los que luego ningunean. ¿no? Eh, pero claro, para obtener esa, ese dinero, eh, bueno, pues siempre hay un conseguidor en este caso. Yo, dudo que, antes, yo, 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 yo no creo que haya sido Begoña la que le dijo a. No sé, más bien sería Sánchez o alguien. Sánchez le diría a alguien: oye, eh, ocúpate de conseguir dos o tres patrocinadores para Complutense, para la cátedra que. ...que va a dirigir Begoña... ...la Begoña... ...esto, desgraciadamente, pasa todos los días... ...y voy a re repetir lo que ya he dicho aquí muchas veces... ...los de la Complutense... ...son unos golfos... ...esos son los verdaderos culpables... ...porque sin su... ...complicidad... pues ...jamás esta mujer hubiera tenido esa... ...esta cátedra... ...y yo no creo que ella sea culpable de todo eso... ...los culpables son esos golfos... ...porque lo hacen para... Quedar bien con sus amos. Son unos lameculos. De lo que sí puede ser culpable. De Para Roma, lo que ha quedado todo un rector. Bueno, es que cómo de llega. La pues, Universidad Complutense cómo de Madrid. llega va a ser un, un rector. Madre es, mía. Que, es que los que ya llegan ya. a ser rectores es, es el mismo proceso que, que la industria política. Es exactamente lo mismo. Pero lo que sí que puede ser culpable, que ya lo hemos dicho aquí hace un montón de tiempo, y ahora parece que se está. Aclarando, ¿eh? estos de manos limpias toda esa gente, parece que ya, parece que ya centran un poco el tiro, porque antes es, es... no. Es el tema del software. Es decir, eso es en lo que sí podría haber incurrido un delito, en delito eh, Begoña, si se ha apropiado de esa propiedad intelectual. ¿eh? Y eso es lo que tendrán que demostrar, o ella tendrá que demostrar que no lo hizo. En el resto, honestamente... Desvergüenza, poco ético, lo que queramos llamarlo, pero si alguien son culpables son los que le han dado el despacho y el dinero para hacer semejante cosa. Y esos son los golfos de la Universidad Complexa.